Queridos alumnos, ¿cómo están? Nuevamente el profe Brandán aquí en una nueva clase de informática, en una nueva semana, con nuevos contenidos para que ustedes puedan aprender muchísimo más. Pero como ustedes saben, no estamos solos, así que le damos la bienvenida a nuestro amigo virtual. ¡Adelante! Chao, Sergio, ¿cómo estás, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Y bueno, sí, nosotros también estamos contentos, nosotros también estamos contentos aquí nuevamente de estar con todos ustedes. Así que bueno, básicamente tenemos que trabajar hoy un hermoso día para poder trabajar con aplicaciones como lo tenemos acostumbrado. ¿Algo más para decir, Angelo? ¿Qué andremo a vedere nella giornata di oggi, mio professore amico Sergio Brandán? Y sí, nosotros, bueno, vamos a ver aquí qué he traído para hoy. Y hoy he traído, mirá, un trabajo exquisito. Mirá, nosotros estábamos en las aplicaciones. Aquí lo que nosotros tenemos que acertar es el nombre. Muchas de estas aplicaciones ya las conocen. Aparte, tengo un grado lleno de genios y genias. Que seguramente al ver las imágenes ya directamente le va a decir a papá, mamá, familia. Este es tal cosa, este es tal otro, este se llama así, puede participar la familia, ¿eh? Claro que sí, te podemos ayudar. Aquí hay que poner el nombre, ¿eh? El nombre de esa aplicación. Snapchat, por ejemplo, mira, ya te ayudé en una, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, ¿para qué sirve? ¿Eh? Por ejemplo, esta también la conoces, Plato, ese es el nombre de la aplicación, Plato. Bien, y aquí, por ejemplo, es una red social dedicada para juegos. Algo cortito, la descripción tiene que ser cortita, cortita para que sepamos nosotros básicamente qué es lo que hace esa aplicación. Y ojo, muy importante acá, hay que votar. Si a vos esta aplicación te encanta, le regalas 5 estrellas. Si te gusta más o menos, 3 estrellas, 2 estrellas. Y si no te gusta, no le pones ninguna estrellita o una estrella. Eso lo dejo a criterio tuyo, ¿sí? Bien, por ejemplo, tenemos otra. ¡Chachán, chachán! Instagram, red social dedicada a compartir fotografías, videos y demás. Y bueno, así tenés que ir completando todo. 10 estrellas, no. Acordate que tienen que ser 5. 5 es el máximo. Acordate que esto lo puedes hacer en el cuadernito, vas dibujando las aplicaciones, te haces toda una tablita. Si tenés cómputo, tenés impresora, lo podés imprimir. Lo dejo a criterio tuyo, como para que te resulte mucho más fácil el ejercicio. Bueno, acá, chachán, chachán, cuando papá, mamá van en el auto y andamos perdidos, como el profe Brandán cuando anda perdido por ahí, que pone el GPS, ¿a dónde? Google Maps, y te dice, Urquiza, en la escuela Urquiza, ¿dónde queda? Bueno, ya directamente no lleva. Entonces, es una aplicación para manejo de GPS. Así de cortito, así de fácil, así de sencillo. Facebook, gran red social en donde puedes compartir fotos, videos y bueno, conocer amigos y demás. Ya sabemos que esta también se trata. Bueno, pero te voy a dejar que completes algunas vos, porque si no te estoy completando todo yo. Acordate el nombre de la aplicación y después aquí nos contás qué es lo que hace y la cantidad de estrellas. Eso es fundamental. Fíjate, mira, aquí está todo el contenido. Identifica las aplicaciones según sus iconos. 2. Completa las columnas faltantes de información para que la tabla quede completa en su totalidad. Número 3. Busca en internet o en cualquier fuente confiable información para completar esta actividad. O sea, fuente confiable. Y nuestro hermano, nuestra hermana, papá, mamá, que saben mucho, por ahí de estas aplicaciones también nos pueden ayudar. Es un trabajo para toda la familia. Descargar en tu celular alguna de las aplicaciones para probar su funcionamiento. Creo que cuando estuvimos trabajando con Plato, creo que ya directamente ya has probado y nos podés contar un poquito la experiencia. Obviamente, una vez que todo eso ya está hecho, le sacás una fotito y la envías con el correo, que ya sabes que es profebrandan@hotmail.com, y con el grado, no te olvides eso de ponerle el nombre, el apellido y el grado, así después el profe te la puede corregir. ¿Dale? Sin más que decirle, vamos a la apertura del juego de esta semana. Adelante.
Questo è il gioco della settimana. Questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivata l'ora di giocare. Spero vi piaccia. Bien, seguimos entonces. ¿Cuántas diferencias tenemos que encontrar por aquí? Cuatro. Bueno, el lobito. ¿Te acordás del lobito? Lo jugabas en la Play, el lobito. Bueno, aparece nuestro amigo el lobito nuevamente. A ver, aplicaciones. Cuatro. A ver, yo ya encontré una. A ver, el lobito, ¿dónde más? Encontramos otras por aquí. Ya encontré otra. Dos. A ver, ¿alguna más? A ver... Ay. Otra vez me ganaste. Ya encontraste las cuatro tan rápido, pero siempre me ganás. Siempre pasa lo mismo. Qué bárbaro. Profe, no les va... un día le va a jugar en vivo y en directo. Vamos a armar la clase. Le voy a jugar en vivo y en directo y les prometo que ahí les voy a ganar yo. Siempre me ganan ustedes. Pero bueno, ahí estamos, ¿sí? Entonces, como terminó la explicación, terminó el juego, también terminó nuestra clase. Nos despedimos, Angelo. Hasta la próxima. E senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ciao ciao, mi mancheranno troppo. Alla prossima lezione. Entonces, así será. Hasta la próxima clase. Ciao ciao.